nuevamente hoy las calles de Iruña se volverán a llenar para que se oiga la voz de Navarra, para que se oiga la voz del derecho a decidir y sobre todo con esta reivindicación que en lo que definitiva estamos planteando es que queremos ser dueños y dueñas de nuestro futuro, que Navarra definitivamente pueda decidir sobre todo lo que le afecta sin ningún tipo de injerencia, sin imposiciones desde Madrid. Porque si hace 500 años fuimos conquistados y nuestra voz fue silenciada, nuestra capacidad de decisión fue ignorada y Navarra se quedó al margen de su soberanía, ha llegado el momento del cambio. Ha llegado el momento en el que Navarra va a tener capacidad de decidir sin injerencias, de decidir su futuro económico, su futuro social y su futuro político. Y como decía, estamos planteando y estamos en estos momentos decidiendo y proponiendo un camino para Navarra y un camino para el conjunto de Euskal Herria, que no es otro que, empezando por Navarra, Napar Bidea, para terminar en esa reivindicación del Estado Vasco a través de Euskal Bidea. Somos conscientes de que el camino es largo, somos conscientes de que en este camino hay muchas decisiones para tomar, pero también creemos que ha llegado ya la hora, como decía, de ese cambio y en las próximas semanas vamos a dar el primer paso para que el cambio en Navarra sea una realidad y para que la sociedad navarra pueda decidir libremente su futuro.